flor de azúcar. No se me rompí. Mapille boncier pulca putegeo. Epugue misericordeu. Sí, Karen, la conocimos en el camino. Tremenda muchacha. Ven acá, ¿y tú eres el sobrino de doña Francia? ¿Pero tú estabas casado con María? ¿Esa no es la que está preñada de Pedro ahora? Está muy buena esa pecadita. Si tú quieres, podías recoger ya, nosotros terminamos. Ven acá, tú no tendrás una cervecita que esté bien fría. O sea, fría, fría. Muchacha, deja de beber ya. Tú deberías darte como un traguito, a ver si te relaja. Además, tú no eres mi papá. Oye, esa vaina. Yo dudo mucho que tú sepas quién es tu papá. ¿Tú sabes que me dijeron que hay un buen sitio en Queens, en Corona? Sí, sí, pongo un traguito ahí. A ese yo no he ido. ¿Y por dónde tú vives? Yo vivo como en las afueras, ahí. ¿Tú sabes lo que tú eres? Tú lo que eres un buen come mierda. ¿Qué es lo que tú te crees? Y yo que te tenía pena porque tú eres un buen cuerno, un pendejo. Y recoge la vaina esa. Filmación como tal un mes. Firmamos 4 días en Puerto Rico, en San Juan, Puerto Rico. Y firmamos un mes para el Mar de Coro, que es una comunidad costera que vive básicamente de la pesca y también como que tiene una zona un poquito privilegiada donde viven, donde personas con, digamos que cierto poder adquisitivo tienen como casas espectaculares y donde contratar a estas personas para que del pueblo, para que cuiden esas casas porque van de fin de semana o una vez al mes o van de verano. Entonces como ahí es donde se desarrolla la comunidad. Es un reflejo de un poquito de la realidad que viven muchas personas enfermas. Y acompañando a estas fabulosas
esas personas que han hecho de todo para que se dé este proyecto muy bonito. Ojalá sea el inicio de muchas cosas. Y agradecerle a todos ustedes por ser la representación de República Dominicana.